En Apodaca no es recabar dinero, sino evitar tragedias y lugares enlutados en estas fiestas decembrinas. Yo sí le acabo de pedir al Cabildo y me lo van a ratificar en la siguiente semana, que las multas en Apodaca no llegan a 2.000 pesos y las vamos a seguir dejando así. Pero el que reincida en el mismo periodo, lo vamos a detener primero 12 horas, después 36, Sí, no, no. además de pagar la multa. Para que entienda que queremos prevenir, que la gente tenemos que entender que manejar un vehículo alcoholizados es peor que tener una ametralladora disparando al aire. Eso no podemos permitirlo, pero no podemos decir que vamos a cobrar 40 mil pesos porque tendríamos que embargarle la casa a los apodaquenses para hacer ese tipo de acciones. Pero sí podemos dejarlos para vergüenza de ellos y su familia detenidos 12 o 36 horas dependiendo de la reincidencia, porque la de 36 horas va de la mano quitarles la licencia de manejo por unos meses. No tenemos autoridad para hacerlo permanente, pero les recogemos la licencia y no les permitimos que se suban al volante después de haber estado guardados 36 horas por andar conduciendo con aliento alcohólico. No tienen que andar en estado de ebriedad, ¿eh? Que les quede claro que en Apodaca vamos a ser estrictos. Que si alguien se toma una cerveza, ocupe un chofer designado. No queremos lugares enlutados, hogares enlutados, por culpa de una persona irresponsable que agarre el volante después de haber tomado alcohol.